En días pasados en Plaza de Armas en la capital queretana se manifestaron los integrantes del movimiento hashtag Abre mi escuela, demandando de las autoridades del sector salud y de la Secretaría de Educación del Estado que autoricen el regreso de clases presenciales, las cuales fueron suspendidas a causa de la pandemia del COVID-19. En este contexto, Julio César Ramírez Argüello, secretario de Salud en el Estado, cuestionado a este respecto, respondió que el regreso a clases presenciales se autorizará solo cuando Querétaro se coloque en el color verde del semáforo epidemiológico del COVID-19, no antes, por el riesgo que implicaría un contagio entre escolares, personal docente y administrativo. Pero además, aseveró, se deberá de contar con protocolos epidemiológicos y una sanitización de los planteles escolares y así lo expone. Pero primero la salud y hasta que no estén los lineamientos federales y que el semáforo esté en verde, hasta entonces. Por el momento no hay, Por el momento no hay regreso. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.